Hola, ¿qué tal, amiguitos? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del Glitch Cast Casuals, estas transmisiones random que hacemos ahí cualquier día de la semana. Hoy en especial, pues tocaba un Glitch Cast normal, pero desafortunadamente tuve ahí una situación. Entonces, pues estamos compensando con esto. Y pues ya saben que yo soy su anfitrión Logos y aquí me encuentro también con el buen gordo genérico, mi compañero más rebelde y más genérico de las Glitchlands. ¿Cómo estás, carnal? Chido, me estoy comiendo un dulce de leche. A huevo. Y también el buen Franjita, el rey de los albures, aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Y pues ya saben, amiguitos, que en estos streams pues es un poquito más relajada la cosa, nada más para estar platicando con ustedes. Si es que algún noctámbulo extraño ahí nos está escuchando todavía en estas horas tan macabras, tan extrañas, pero si es así, pues déjenos ahí sus saludos. Yo ya estoy abriendo aquí el chat unificado para ver qué pedo con sus mensajes, ¿no? Y en un momento ya voy a poner el juego. Aquí vamos a cambiar de ventana. Y esto debería de funcionar. Ahorita vemos si jala. A ver si estamos en las tendencias de Mob Crush, como siempre. Está bien. Se está jalando bien, entonces pues ya. A ver, aquí vi el cambio de pantalla, pero creo que no está todavía agarrando el juego, la ventana de OBS. Entonces déjenme arreglarlo. Ahí ya se debería de ver, amiguitos, justo ahora. Y pues ya, ahora sí, vamos a darle este pedo. Player, vamos a darle hoy a la construcción del Coliseo de Tractores, amiguitos. Tenemos una idea genial para un torneo especial que vamos a hacer aquí un día en la granja, cuando estemos todos y nos vamos a romper la madre con unos tractores, ¿no? Pero todavía estamos construyendo la cosa, ¿no, gordito? Sí, todavía falta. Pero ahí va quedando ya. Va agarrando Entonces, formita poco a poco. Entonces, como dijiste. Ay, pues, Lolita ya la me. Lolita ya no me ataca. Lolita ya la. Glitchland se va a No. llamar el servidor. Estoy activando los mods de los vehículos modificados que bajamos esa vez para que los tengamos otra vez. Y sí, el servidor se llama Glitchlands y la contraseña es Popó. ¿Sale? Habrás bajado de una vez los vehículos deportivos para calarlos. Oh, rayos, ya inicié el juego, pero si quieren ahorita lo hago. Estamos a hacer eso. Bueno, con diseño. Les prometo que ya en la otra ya ahora sí me pongo a bajar los nuevos mods que haya e intentar arreglar los que ya tengamos. Que no parece que no me deja. Está cargando todavía, a lo mejor por eso. Ah, ok. No sé por qué me parece en color como si ya estuviera en línea. Pues mira, está jalando bien. Iba a checar la transmisión, pero quién sabe por qué cuando abro Twitch se alenta el Discord. ¿Quién sabe? Según yo, sí se ve bien, aunque en Twitch no he checado, pero ahorita le checo rapidito. Twitch. A ver, ya está el servidor iniciado. Ahora sí, yo creo que ya van a poder entrar. Lo chido de este server es que aquí somos asquerosamente millonarios, entonces podemos hacer lo que queramos porque hackeamos el juego.
Somos todos unos hackers. Ya. Sabemos usar más que al control suprimir. ¿Cuál es? Sí, Exactamente. ah, control al Controlar, suprimir. suprimir, güey. Sí, güey. A ver, aquí estoy monitoreando en Twitch. Y estamos en negro, güey. Creo que no. Creo que no jaló Chance, bien amigo, esta vez. cheque. ¿Cómo? ¿Qué es lo que cheque? Me dio. Estaba todo negro, pero sí se oye. Ah, sí se oye, pero está todo en negro, ¿va? Ajá. No, pues ya fue Twitch hoy otra vez. Pinche Mob Crush. A ver cuándo las putas arreglan. Vale, Está cabrón. madre. Ahí voy a buscar a ver si hay alguna otra similar, güey. Pero lo dudo, güey. Algo que jale tan verga. Que no cobren, o sea. Y que no cobren, sobre todo, sí, que no cobren. Sí, y en Twitch es donde llega más banda luego nueva que nos podría estar ahí sintonizando, como Jofro que nos está escribiendo ahorita. FU en Twitch. De fuck. O algo así, ¿no? No sé. Fuck you. Fuck Pero pues, lo siento, bro. No tenemos video. Pásate a YouTube o a Facebook. Ahí están los links en la descripción del canal. Porque es culpa de Mob Crush. Ya luego Ah, probaremos qué pedo. no me deja entrar porque falta un mod. ¿Cuál te falta? Dice algo de Hitachi, no sé qué. Ah, es como una, retroexcavadora ahí grande. ¿En tractores estará o...? Yo creo que como en los vehículos extra o así más bien, porque es una chingadera así como, te digo, como una retroexcavadora grandísima. No es un tractor. Lo malo que esta cosa no tiene. No tiene. Ah, no, sí tiene. ¿Qué? Buscador. Sí, se llama Hitachi, no sé qué, ¿no? A ver. Ah, ya. ¿Qué más le haríamos a nuestro? ¿Saben qué mod estaría bien chido también bajar? El de. Hay uno que hace que las cosas de la tienda te las manden a tu granja. Para que no Ah, sí, tengas. Para que costo no tengas extra. que. Ajá. Para que no tengas que ir hasta la tienda por tus chivas, ¿no? Ha ganado la Sí, chiva. ese está bueno. ¿Quién? ¿Cómo? Que ganaron las chivas, dice el gordito. Así es. Ah. Que ganaron las latas. A vos, gordito. Aquí están todos los pinches vehículos que tenemos para darnos en la madre. Los voy a acomodar aquí. Y pues no sé, ahí el gordito se pondrá creativo para ver qué le hacemos a esta madre. Al Challenger. Pues a mí también me falta el ¿cómo se llama? ¿Un mod también? Sí, el que es Challenger MT00E. Qué curioso. La vez pasada estábamos jugando y pues en teoría deberíamos tener todos los mods, ¿no? A menos que se nos haya pasado uno, o sea. Está raro. Y ahora no sé cuál sea, si el negro o el blanco. Bueno, el blanco no, el amarillo. O este. Pues ahí pruébale. Mira, aquí acaba, ya Tengo que encontré reiniciar. tu que tractorcito. El ganador indiscutible. Qué tractorcito, es el mejor. Que según había sido su cumpleaños, ¿no? En la semana. ¿De quién? Ah, sí, pero yo creo que también por ahí vi que eran mentiras, ¿eh? ¿Cumpleaños de quién? ¿De qué tractorcito? Digo, ¿de qué monito? Ah,
Okay. Yo vi un chingo de memes. Fue su momento. Bueno, ahora quién le toca ahora. ¿Quién le toca qué? Sé quién va a suceder a qué monito. Ah, no, pues quién sabe. La Maras quiso hacer el intento, pero no le funcionó. Pero un rato. Ahí está este otro. Nada más que se quiso parecer a Billie Eilish. Doble Ah, sí. infracción. De ahí le tiraron mucha caca. De ahí sacaron para. No sé qué haya hecho, pero. Luego sí está muy. Se pone muy intensa la gente. Qué bonito se quiso parecer a Billie Eilish. No, la Nada más. más. Ah, Qué chinga. bonito. Eso hubiera sido divertido. Eso hubiera estado chido, ¿eh? Pues sí, güey, es algo bien random, ¿no? Hubiera estado bien vergas. Cosa más Lástima que random no hay. pasan las cosas equivocadas. O sea que la Mars todavía existe, güey. O ya se volvió a hacer viral, güey, por alguna estupidez. Sí. Sí. Rayos. No, pues. Qué caray. Por criticar lo de mañana, de que ya ves que no va a salir ninguna mujer. Okay. Y le está diciendo huevones que no tiene sentido, que porque matan más hombres que mujeres. Ah, yo ni siquiera pienso que crea eso realmente, güey. Solamente está explotando el pedo para volverse a volver relevante, yo creo. Sí, pues capaz que sí. Es lo más Sí. seguro. Sí. Es lo más seguro porque por mucho que no seas feminista y no estés de acuerdo de ese pedo, siendo mujer no te vas a expresar así de todas formas, al menos que seas estúpido o lo estés haciendo a propósito. Así que hay solo esas dos posibilidades. O quizás alguna de las dos. Las dos juntas, digo. O sea, capaz. Sí es estúpida, pero no creo que llegue tan estúpida así de. Sí, es cierto. Le saca provecho. Sí. Sí, yo digo que sí. A ver, aquí Igual, ya me estoy o igual y jugando fue el con. peje. Como siempre, él tiene la culpa de todo, güey. Eso es. Ya ves que no puede hablar porque ya también. Cualquier cosa que diga, está cabrón. Sí, luego sí se avienta sus pendejadas, pero también le hacen mucha emoción. No, sí, de que se avienta sus pendejadas. Pero yo en la mañana estaba leyendo algo así de que. Porque dijo una palabra, güey. Creo que nada más porque dijo abnegada, güey, algo así como. Porque dijo que el. La. ¿Qué? O sea, dio a entender. Como que. Gracias a la lucha abnegada de no sé qué heroína patria, güey. O sea. Está el país bien chingón, ¿no? Algo así. Y nada más porque dijo la palabra abnegada, güey. O sea, y no lo estaba diciendo. Por la mujer, ¿no? O sea, sino por la lucha, güey. Pero de todas maneras ahí llegaron como 20.000 locas a decir que acá, ¿no? Que que qué pedo, que pinche presidente, la chingada, la abnegación de la mujer. Ya sabes, solo por una palabra, güey. Está como, Sí. ah, y también vi en la Está la mañana, madre. un mame, güey, de un güey, un trabajador de Starbucks que le escribió en el café a una chica algo así como su nombre y eres muy bella o no sé qué, y igual así también se puso bien loca y ya sabes, ¿no? La estaba acosando, Sí. Así que cuidado, muchachos. sí, también me acuerdo hace un par de semanas, un mes, de un señor que se metió a vender al metro allá en Ciudad de México, al vagón de mujeres, y que lo sacaron acá. Pues una morra que le tomó foto y que quién sabe qué, un hombre en el vagón de mujeres, pero era un señor acá
Un vidente que subió a vender dulces. Ah, Oh, bueno. loco. No, Y luego se... sí se ponen bien intensos, güey, no sabes. A mí me ha tocado también, hasta luego, aunque vayas, sea por accidente, güey. Así, y aunque vayas con una amiga o lo que sea, de todas maneras, güey, acá. Sí En es. corto llegan así. Oye, oye, tú. ¿A dónde? ¿A dónde, amiguito? ¿A dónde? ¿Qué más podremos hacerle al Coliseo, gordito? Ah, no se deja que se acabe de descargar el mod. Si Ah, va, aún está. Granjita ya entró al juego. sí, es que Falta me tú puse a nada descargar, más. me salieron 5 tractores y puse los 5 una vez a ver cuál era. Oh, vale, ok. El gordito se va recio con todo. Pues yo creo que el... Ahora sí que la... Ah, y mientras pasa eso, miren, La estoy arena jugando como Pokémon. tal está de buen tamaño. ¿Qué es eso, gordito? Estoy jugando Pokémon. Ok. Ah. A ver, aquí voy a... Oigan, estaba viendo el DLC del Smash. Y Ajá. los dos paquetes son casi lo que sale el juego. Están bien caros. O sea, son a 30 cada uno, casi casi. Bueno, es que acuérdate que tienen precio mexicano en la, bueno, por lo menos en la tienda yo lo tengo en español. Digo, en 100 Ah, sí, cierto, pesos. vienen pesos. Mira, déjame voy a checar porque lo había visto. Aquí estoy en el Switch. A ver, Ah, ya se caray. acabó de descargar. Ya se Está acabó de medio instalar. raro el terreno. ¿Por qué? Hay que reiniciar el juego, ¿va? Para que se instale. Ah, ¿qué te dice? Ah, sí. Porque aquí veo como una rampa, pero paso así como si estuviera parejo. ¿Dónde está la rampa? Pues aquí justo donde estoy parado, pareciera que está flotando en el aire. A ver, ahorita voy para allá. ¿Dónde estás, franjita? Pesos. Está muy caro. Ahí ¿Cuánto? arriba de la... Ajá, ¿Aquí? de la arena. ¿Aquí donde está tu caballo? Ajá. Pero está plano. Ajá, pero yo lo veo como si fuera una rampa. Ah, espérate, parece que Pero yo lo que veo bien. me equivoqué. Está raro. ¿No A ver, será mira. porque estás en tu caballito? Pero, o sea, veo la rampa, pero sí camina como si estuviera parejo. Pues es que yo no veo ninguna rampa. Ahí donde estabas, ¿no? O sea, Ajá. está, nada más Por está... eso te digo, está raro. Como que cargó mal. Yo creo que ha de haber cargado mal, sí, pero nada más en tu mapa. Ajá. Está raro. A ver, voy a... Espérame. Ah, caray, pero cuando estoy caminando así bajo por la rampa. Don't know, man. A ver, ¿tú cómo me ves atravesando el piso? No, normal. Estás caminando en la arena. Ah, caray. ¿Te estás atravesando? ¿Tú te ves atravesando el piso? Ajá. Ahí está a través del piso. Como si estuviera cayendo al vacío. Glitches everywhere. Ahí tomé unas capturas. Nice. Yo ando suavizando aquí la rampita para subir al ring. Porque había quedado como algo rústica. A ver, viene ya por fin el gordito, ya terminó de bajar los 20.000 tractores que puso.
Dice, a ver. Bueno, sí nos están sintonizando Mambrú en YouTube. Dice, ¿qué hacen vagos? ¿Qué fregados andan jugando? ¿Para qué sirven las estrellas? Dice Andrés González en Facebook. Las estrellas son donaciones, bro. Me parece que cada estrella vale un centavo de dólar. Nos puedes regalar estrellas y eso nos hace, pues, ganar algo de dinero para poder seguir haciendo estos streams, comprar más materiales, comprar cerveza y pues cosas así, de todo un poco. Ya sabes, ya sabes. Cerveza. Y pues estamos jugando Farming Simulator, buen rolling. Estamos creando el coliseo de tractores para hacer una batalla campal ya cuando se pueda unir Minos. Y estábamos platicando un poquito, pues así como del mame que ha habido en la semana y cositas que hemos visto y esas cosas. ¿Ustedes qué nos cuentan? A ver, ahí ya, creo que ahí ya hice mejor la rampita. Ustedes me dicen qué tal quedó. Ahorita la pruebo. Yo he visto esa peli una película que se llama Gone Franja con con Batfleck. ¿Con quién? Con Ben Affleck. ¿Gon? Gone, creo que sí. Bueno, en español la pusieron desaparecida, no sé si le estoy poniendo bien, creo. Ah, no, no, no la he visto. Ando ahí en picado viendo esa película. ¿Está en Netflix o...? Sí, ahí está Netflix. Ah. Creo que Ben Affleck es mucho mejor director que actor. Sí. Tiene, sí. Aunque tampoco lo considere, así que mal actor, ¿no? No es. A veces, su personaje siempre es el mismo, debe empezar. Como hoy es el día, bueno, ya te vas unas. Todavía es domingo, así. Todavía es domingo. Como tal es el Día Internacional de la Mujer, ahora escogió una granjera. Muy bien, Franjita. Eres un pagafantas, Franja. Eres un pagafantas. Ah. ¿Un qué? No, es un chiste que estaba sacando. No sé si conozcas una página que se llama Es de Pagafantas. Al principio estaba Cotorra. Y después me quedé muy pendeja. ¿Pagafantas? Ajá. ¿Y qué significa eso exactamente o más o Ah, por menos? ¿O qué? lo que entiendo es básicamente así como que. Ay, no sé, como. ¿Cómo explicar esa mierda? Don't know, man. Solo explícalo. Si es que a lo mejor podrías ser como que el que está en la friend zone. Okay. Algo así. Pero acá, por ejemplo, en esa página empezaron a compartir acá chistes y después se puso muy, muy intenso acá de cualquiera acá. No, un vato le dice a una morra, no sé. No, es cierto, tienes toda la razón. Entendí. Y es Pagafantas, mírenlo, jajaja, maldito Pagafantas. Ah, okay, como lambiscón, ¿no? Ándale, ándale. Pero en este caso se refiere más bien así específicamente a mujeres, ¿no? Okay. Sí, tienes razón. La lambisconería también puede aplicar entre los machos. Es cierto. Mira, dice Andrés González en Facebook, Madre. si no tengo tarjeta de crédito enlazada a FB, aún así les dan dinero, te doy 1000 y hacemos la fumadera. Claro, por supuesto, bro. No necesitas tarjeta de crédito, puedes, creo que comprar estrellas hasta con PayPal o en el Oxxo y pedos así. Y también con una tarjeta de débito, no necesitas tarjeta de crédito. Entonces, sí, sí puedes donar de esas 1000 estrellotas y por supuesto que nos bebemos una rica cerveza u otras sustancias espirituosas y Pues tóxicas. yo ahí lo estoy esperando porque me estoy echando una cerveza, ¿eh? Así que. A huevo, ahí está otra para la salud del gordito. A ver, voy a comprar una de esas casitas para poder dormirme si sea de día. Sí, eso es importante, gordito. Sí, pon una pinche casa porque me caga la noche, güey. No se ve ni madres, güey. No, no lo pondré.
Miren esta chulada de vehículos. Somos ricos, tenemos mucha Lo voy a mierda. poner justo arriba del Coliseo. Justo arriba. Tanto que nos costó hacer esa pinche arena, güey. Acá. Ahí está, ahí está. Ya hay que dormirnos para que sea de día. ¿Dónde la hiciste? Ah, ya ve, hasta allá, gordito. ¿Te puedes dormir tú y no, no, los demás nos dormimos o tenemos que estar los tres en la casa? Creo que sí se puede. A ver, inténtalo. Esta casa es diferente que la que tenemos en la otra. Sí, está cagado, ¿va? Sí. ¿En qué se basará el diseño? Está curioso. Pero no sé dónde estás para dormir. No me parece la opción. Entonces igual, a ver. Déjame ver si a mí me deja. A mí me deja nada más. Ok. Bueno, ¿quieren dormir? Ah, mira, ya me apareció. ¿Qué hora son ahorita? Son las 21 horas, Las 21:25. 9, ¿no? Entonces tenemos que dormir, que Hasta las 6 de la mañana, ¿no? Sí, de hecho, sí, más o menos a esa hora amanece aquí, como a las 5 o 6, a ver. Vamos a dormir entonces. Ay, güey, ahora ya no me deja dormir, güey, ¿por qué? ¿Qué cosa? Más loca. Ah, ya, ya me deja, a ver. Entonces son 9, 12 horas menos 3, 9, 8 horas, ¿no? A ver. Nuestras 8 horas de regla. Son las 5:28 de la mañana, granjeros. Ya estoy bien descansado. A huevo. Ya es hora de empezar a trabajar. Como debe de ser, a esta hora empieza el día para los granjeros, güey. Ya los pinches gallos ya están cantando, carnal. A ver, dice Rolling, ando en Aguascalientes ahorita, vine a un curso de nuevo. Anda tomando Tecate Light y el Goldo, no sé, Goldito, ¿estás tomando esa cerveza horrible? Sí, claro, Tecate Light, la cerveza. Que nos va a patrocinar el podcast. Y que no es horrible, como dice Logos, porque tiene doble personalidad. Mal Logos, malo Logos. Así es. Ya mataré. Dice Andy, mamó, sí piden varo, éxito a la transmisión. Ya intenté enviar, pero no se pudo. Ah, no te preocupes, bro. Mira, si quieres apoyar al proyecto, hay varias formas de hacerlo. No necesitas a huevo hacerlo con las estrellas. Luego yo te paso, si quieres, unos links en una próxima transmisión, donde de igual manera puedes apoyarnos, ¿no? Hay varias formas. Puede ser incluso con donaciones directas por PayPal, ¿no? Y aparte a ti te conozco en persona, carnal. Entonces, pues tampoco es así como que no haya forma. Tú no te preocupes. Ya estás apoyando bien chido acá, sintonizándonos y pues echando acá el coto con nosotros. Y yo ¿Por estoy qué nadie siguiendo te aquí a está la gorda. siguiendo? Porque sí, Se güey. convirtió en viernes 13. No, tiene que ser así, sí, es viernes 13, güey. Subiría a mi carro Transformer, pelea. Tan, 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 tan. ¿Tú qué andas haciendo, Franjita? Ah, quería ver la construcción que está arriba de la montaña. A huevo. Lástima. A ver, creo que no está activado el mod donde me te puedes subir como pasajero o no. A ver. Pues está activado, pero piensa si funciona. Pues lo intenté, pero creo que no. No, güey, tampoco jala, güey. No sé por qué, güey. ¿Qué onda? Tiene una pared toda destrozada. Ah, como que están remodelando. Dime que ahí salió Hulk. ¿Es una iglesia? No, estoy viendo una casa blanca ahí arriba. ¿Qué tal si vamos a vandalizarla? Chan, 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 chan. Vamos a vandalizar la Casa Blanca. Ahí vive Trump. Ahí vive Trump. Parece Pues más una está. capillita, ¿no, gordito? No una. Bueno, quién sabe qué verga sea. Ajá, está raro. Tiene como una iglesia y al lado son como. Es como si fuera un hotel o no sé. Ah. Pero está No, así yo no. como en construcción. ¿Quién sabe, men? Aquí está Optimus Prime. Nada más tenemos muchos vehículos. El mejor es que tractorcito.
Claro, es el campeón. Hasta ahora es el primer campeón, Y siempre lo va a hacer. güey. Yo sí tengo que ponerme a entrenar, si no. ¿Cómo entrenará el qué tractorcito? Levantando tuercas y cosas. Jalando acá un remolque, ¿no, güey? Arrastrando, corriendo con un remolque, güey. Esa es una. Sammy, ¿qué tractorcito? A ver, voy a agarrar a Optimus Prime, güey. Te reto unos pinches tiros acá en la arena, güey. Para que esté unos minutos de diversión este stream, güey. Si no, todo el pedo va a ser puro jibber-jabberish. Espérate que necesito mi brazo. A huevo. Optimus Prime contra qué tractorcito. No mames, Lo tiene puesto uno rojo. ni se puede subir Optimus Prime a la pinche arena, güey. Está tan cabrón su carrocería. Hasta ya se subió. De hecho, estaba viendo que qué bonito es, más bien como su azul verde. Ahorita lo cambié el color al tractor. A Ah, huevo. espérate, es que me hace que este no es que tractorcito. Es que hay dos verdes. Ya hasta te confundes, gordito. Sí, ya perdí. Sí, este es que tractorcito, sí. Sí, pues ahí tiene su brazo, güey. Y el otro no lo tenía puesto. También la pinche grúa se estuvo rifando unos buenos tiros, ¿eh? Sí, da unos buenos putazos. Como si fuera un gusano. Ándale. Acá hay un ayudante. Ah, perdón, perdón. Ese fui yo. Ese fui yo, pero ya. ¿Qué ¿Ya estás tratocito listo? va a empezar la partida dando una vuelta alrededor del ring? Es el mejor, ¿qué tratocito es el mejor? Vamos a ver que se dé su vuelta. Que lo apoye el público, es un campeón al fin y al cabo. Ten tu momento, que tractorcito. Te doy un minuto para que hagas tu show. Vas a tardar menos tiempo en perder esta partida, digo, esta pelea. Optimus Prime. Venga, ¿estás listo? Más o menos. No me acuerdo cómo se maneja el brazo. Ahí está. Are you ready? Listo. Muy bien. 3, 2, 1, ya. Ya viene el referee, franjita, mira, en su caballo, güey. ¡Oh! ¡Ah, no mames! Tiene la misma fuerza, güey. ¡Qué loco! Claro que es tractorcito, acaba con él. A huevo, ya están ganando los caballos de fuerza. ¡No mames, no mames! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! ¡Oh, mira, Optimus Prime! Se voltea, güey. Bien verga. ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡No mames! Tiene muy mal equilibrio, güey. La Verga. presencia de que tractorcito fue suficiente para acabar con Optimus A Prime. ver, son dos de tres, güey. Son dos de Y el tres. llanero solitario pasa entre ¿cómo se llama el tatami este? ¿El qué? Tatami, el que No es mucho como mames. se dice en el taekwondo, ¿no? Tatami. Ándale, sí, tatami. No mames, ¿cuántos pinches toneladas pesa esta mierda y a poco lo va a vencer un qué tractorcito cualquiera? Bueno, ahí va. Una, dos, tres. Vamos, qué traserito. ¡Ah, oh, no puede ser! Y usa su brazo para levantarlo. El llanero solitario se ha atravesado y pareció ¡A que huevo, a fue. huevo, a huevo, a huevo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, te voy a pasar encima! ¡No mames, no mames, no! ¡Qué ¡No! tractorcito! ¡Vamos, qué tractorcito! ¡No, ya me chingó otra vez, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No mames, no mames! ¡Me aferro a la vida! ¡Oh!
¿Por qué no avanza, güey? No mames, reversa, papi, reversa, Optimus, tú puedes. ¿Y no es de reversa, mami, la canción? Eso mero, güey. No mames, no me puedo salir de aquí, güey. A Acaba huevo, con él, a qué huevo. traconcito. No, chis, Te atreves? No mames, pinche Optimus Prime sí se aferró a la vida bien verga, güey. sí. Pero no lo logró, al final perdió, güey. Se aferró tanto a la vida como el hombre araña. Y No, qué pues, trastorcito, ni se da la pedo, vuelta en el ring y se burla de Optimus. a ver, a ver, a ver, a ver, está bien. Vamos a te va a pedir la revancha la troca de Barbie, güey. ¿Qué te parece? Está bien, Franja, deberías de armarte un Eva. ¿Un Eva? ¿Cómo? Para pelear. O sea, un tu ¿Neva? vehículo, así este es el mío. Ah. Sí, yo ya tenía el mío. Ahí está todavía con sus brazos y todo acá. Dejen, voy a cambiar el color de tractorcito para que quede A más ver. real. Ok, segunda pelea. La troca de Barbie contra qué tractorcito o lo que sea que elija el gordo. Y ahorita ya que Franjita tenga su Evangelion, hacemos un triple threat match, ¿no? ¿Qué les parece? Está bien. Ah, ¿cómo le hago para modificar mi vehículo? Tienes que... Aquí está el taller, güey. Lo llevas al taller y ahí lo puedes tunear. Sí, pero no me aparece la opción. ¿Cómo no? ¿Ya lo pusiste? ¿Ya lo Tengo que estar pusiste? arriba del carro. No, nada más tienes que ponerlo donde está como el... Es que sale como un área marcada, ¿no? ¿No sale aquí? Yo creo que es No. aquí cerca o enfrente de esa madre, güey. Y luego le das... Sí, sí sale para tenerlo, mira aquí. ¿Ya viste? Sí, pero no me sale. ¿No te sale presionar la palanca para tunear el vehículo? Open Vehicle Options. No, estoy jugando en PC, pero no me aparece. A ver, aquí puedo cambiar al control de PC. Digo, en PC, mouse y teclado. Sería con R, ¿no te sale la letra R para cambiar las opciones de vehículo? No me sale, pero ya le aplasté y sí apareció. A huevo, qué extraño. Sí. A ver, no le puedo cambiar el color. Granjita. ¿Cómo se les dará el agua a los caballos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, bro? 8.330 y 4.220. ¿Y qué tractorcito ve a su rival afuera del ring y se la caga? Le ¡Ah! dice: ¿Qué pedo, perro? ¿Qué pedo, perro? ¿Te acuerdas de mí? Ah. Tiene que llegar a un referee a separarlos. ¡Ah! Tiene que llegar un referee a separarlos, a huevo. Como si fuera una de lucha libre. Ándale. Esto sí parece hasta sumo, güey. Sumo de tractores era la idea original, ¿no? Sí. Pues sigue siendo, o sea, esa cárcel del ring. Sí. Lo que sí es que, por ejemplo, ya por ejemplo hacerlo como si fuera una pelea de box o lucha libre o algo así, pues es porque salió porque tractorcito. A huevo. No mames, como si tiene un chingo de fuerza el que tractorcito, güey. Ya está bien motivado, es un campeón. Mira, ya ni puede mi esta madre, güey. Eso solamente es un para que te prepares para el ring. Para el ring. Que Tractorcito se retira después de haber demostrado su fuerza. Qué amenazador. Pero, a ver. Ahora. ¿Qué más podemos usar para pelear contra el qué tractorcito? Ay, me hice muy atrás para ponerme en la esquina y me caí.
tal funcionará esta máquina del mal? A ver, vamos a probar. Parece tener un buen radio de giro. Eso es pieza clave a la hora de elegir el tractor, que se le pueda poner un brazo. Sí, de hecho hay varias opciones de vehículos, ¿no? Y varias configuraciones. Sí, nos podemos poner creativos y realmente hacer así como batallas interesantes, ¿no? Y está chido eso de ponerle nombre. Ándale también. Ahí está ya el Optimus Prime y el qué tractorcito, para esta vergas. A huevo. Y la troca de Barbie, güey, no te olvides. Ándale. Una que me viene es la de Ken, pero. Bueno, Pero sí. sí, también podría ser. A ver, voy a intentarlo con este vehículo, a ver qué tal. Vamos a darnos un round, pinche que tractorcito. Si puedes, Franja, chécate. Cuando lo esté haciendo, que algunos que tenga alguna especie de colores o motivo en particular, por ejemplo, no sé, para que pudiéramos ponerle un nombre así como si fuera un, no sé, por ejemplo, el que tractorcito o el Optimus Prime, todo así, sería cagado. A ver, ¿estás Sea listo? unos colores. Ajá. Que tenga su propia skin. Lo malo que muchos ni tienen como Ándale. que para cambiar color. Yo creo que a lo mejor así tendríamos que meternos a los mods y ahí se puede, bueno, ahí hay otros vehículos que sí tienen esa opción. Es probable. Are you ready? ¿Qué tractorcito? Los que vimos que tienen como víbora. Ándale, como esos. Are you ready? Simón. Venga. ¿Qué tan complicado sería hacer mods personales? ¿Qué hueva, eh? ¿Quién Personalizados. sabe? Pues A la igual y madre, este es nada más. poderoso. Ha de ser ver la textura y reemplazar la imagen, o no sé. En algunos yo creo que a lo mejor se puede. O a lo mejor hasta debe haber herramientas por ahí. Ajá. Ah, también los contrapesos ayudan machín, ¿eh? Sí. Ah, no Que mames, pinche que tractorcito voltea tractorcito. al Si es gusano guerrero, rojo. es guerrero, güey. Pero si te apendejas, mis caballos de fuerza pueden más. Creo que ya sé cuál es la estrategia con este gusanito rojo, como dices. Así le vamos a poner. Un gusano rojo. Soy más rápido y más. Me muevo Y más más que tú. que eres más rápido y más pendejo que tractorcito. ¡Ah, no mames! Y que tractorcito gana la primera ronda. La gente grita, qué tractorcito, qué tractorcito, qué tractorcito. A huevo. Lo está consiguiendo, güey. Realmente lo está logrando. Me puse a jugar como 50 horas nada más para poder manejar bien a qué tractorcito. Salud. Ay, gracias. A ver qué tractorcito. Va el round 2, güey. Prepárate, ya sé qué hacer contigo. Esta vez no habrá escapatoria. Venga. Ah, 2 kilómetros. 10, no, ya. Oh, Adiós. qué tractorcito. Pero que el tractorcito saca de la plataforma también a su contrincante, ganando, Si me puedo creándole regresar. un No, no empate. mames, sí fue empate, güey. Pinche qué tractorcito, güey. A huevo. Hay que inventarnos una voz de narrador tipo, Supercampeones.
O el perro Bermúdez. Por ejemplo. El perro. Ahora ya voy a dar la vuelta. Así es lo que voy a hacer. Pobre que el tractorcito se quedó como tortuga. Pero es el que tractorcito está siendo conducido por la tortuga, no sabemos. Ahí está. Venga, todavía tengo oportunidad de ganar. Este tractor creo que es de los más pesados, güey, pero no. No trae, ¿eh? Es que los brazos, no mames, sí ayudan un chingo, güey. Ahora sí que es la. El arma de batalla principal, ¿no? Sí. Muy bien, qué tractorcito. Te estoy esperando. Ahí entre mi hermano y yo nos compramos el Zelda, me acordé el ¿cómo se llama? El Link's Awakening. ¿El Switch? A ver cómo está. ¿Ya lo jugaste, Frank, ese? ¿En Switch? ¿Cuál? ¿El Link's Awakening? Es que no me acuerdo quién ha dicho que lo había jugado. Creo que era Lucas. No, ese no lo he jugado. ¿Lo has jugado? El único que he jugado es el. El. Ay, perdón. El Breath of the Wild. Ah, ok. Si lo compramos a un vato aquí en Facebook, luego hemos agarrado buenas ofertas. Estaban 800 pesos usado y lo compramos entre él y yo y salió barato. Ya llegó Granjita, güey. Ya va a ser el referí Granjita, a ver, ahí va. Venga, qué tractorcito. Ah, estaba buscando, está ya. El tractor, el Optimus. Ah, rayos. Jaja, qué inicio tan lento, qué tractorcito. Eso tiene sus consecuencias. Es porque solté mi brazo. Ahora vamos. Y el referee dice que. ¿Verdad? Referee, ¿qué opinas? Atacó cuando no tenía brazo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad que está estrampa y queda descalificado? Sí. Descalificado. Ya lo dijo el referee. Qué tractorcito, es campeón. Ton. ¿Ya hiciste tu Evangelion, Franjita? Ah, no, es que estaba viendo lo del agua. Ah, no se veían a morir los caballos. Sí, Simón. Vas a rescátalos. Mientras yo bailo. ¿Cómo gané? No, el referee dijo que fuiste descalificado por que atacaste cuando no tenía el arma. Pero ya había iniciado el round, güey. Pero es ataque anticipado, aprovechándose de la oportunidad, así que es antideportivo. ¿Vea que sí, referí? Vea que sí. Pues no sé. Hay que poner como que ese tipo de reglas. Yo diré que solamente hay una regla, que no hay reglas. ¡Ah! Lo hubiera dicho cuando empezaba a atacar. Hubiera sonado más chido. Vamos a repetir ese round. Eso es lo que te voy a conceder. No sabes que tengo más potencia también. En la reversa también tengo más potencia. Eso ya me he dado cuenta. ¡Oh! Adiós, qué tractorcito. No, qué tractorcito. Dios. Ese sí lo trampa, gané. Trampa. Tú me atacaste anticipado ahora. No, ya sabía, te dije que te iba a atacar anticipadamente desde antes, la cagué. ¿Son qué? A ver, si quedó anulado el otro y el otro fue empate. O sea, ahorita estamos empatados, este ya es el bueno, güey. ¡Ah, chinga! ¡Espérate, güey! ¡Vete, vete a tu esquina! Oye, ¿y la troca de Barbie? ¿Se la llevó Franjita, va? Ah, sí. A huevo. ¿Dónde se llenará el agua? A lo mejor para eso sí se requiere un tinaco, ¿no?
Sí, no, tienes, más bien tienes que comprar también un un, ¿cómo se llama? Un depósito para líquidos, creo, ¿no? Ajá, sí es lo que tengo. Ah, entonces no será como Está vacío. en un lago o algo así. En el tinaco. El Ah, tinaco sí no es sé, cierto, ¿eh? pero ¿qué? ¿En el tinaco? Ajá, sí. La otra vez compraste, bueno, en la otra granja compraste como un tinaco, ¿no? Hay un tinaco, ajá, pero ese creo que también lo debes de rellenar tú. Bueno, quién sabe, pero a ver, ahí va. Venga, este es el bueno, qué tractorcito. Esto va a decidir. Y aquí había un tinaco, pero lo vendí para hacer espacio. ¿Y qué tractorcito entendió cómo funciona esto? Si levantas la parte de adelante, no tiene tanta tracción. Claro. Hay que hacer a Hajime Noippo, ¿no? O a este Little Mac. Acá un tractor chiquitillo. Ándale, uno pequeño con sus brazos acá y todo también. Ahí trae ese. Ah, mira, sí, ahí trae el depósito para agitar. Vas a morir, qué tractorcito. Tu debilidad es tu lateral. Sí, ya la atoré. Levanta el brazo, qué tractorcito. Demasiado tarde. Ah, no mames, no mames. Oh, wow. Oh, qué revés, qué revés. Poco esperabas que qué tractorcito se iba a quedar tranquilo mientras lo vencías. Pues no. Ay, no, no, Ya, no, 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 adiós, no. adiós. Oh. Oh, qué buen round. No, no, no. El gusanito rojo es un gran rival también para qué tractorcito. Eso, Ajá, qué sí. tractorcito acaba con él. Ah, Seguía no en mames. el lago. ¿Y se llena? Ajá. Órale. Se mueve como gusano, por eso tiene su nombre. No mames, no puede ser. La gente coreana en el los en los en las gradas, qué tractorcito, qué tractorcito, qué tractorcito. Las pinches llantas que tiene esta madre, güey, no se puede volver a parar, güey. A la verga. Y el ganador es qué tractorcito. Y se lanza. ¿Cómo si volvió a ganar, güey? No mames, a huevo, güey. Ya me atoré. Ahorita te volteo, nada más porque ganaste. Ok, ahora va a ser una match triple entonces. Ya Franjita ya salvó a los caballos. Peto va a estar feliz con este stream. Yeah. Ah, no, no es cierto, porque los caballos tendrían que estar libres para que fuera. En este caso los estamos esclavizando. No El es cierto, gusano. olviden lo que acaba de decir. A ver, ¿qué vehículos hay aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Tractores pequeños para hacer al Hajime. Vamos a hacer todo un smash aquí con tractores. Smash con tractores, me gusta. Ándale. Este es pequeño, sí parece Little Mac.
Ah, es que el Linux Mac tendría que, tiene que ser verde con rojo, ¿no? Como para simular los guantes. Okay. Y que no se parezca. No, porque está más chiquito que aquel tratadocito. Creo que ya sé cuál podría ser el Mac, el tractor más chiquito. Ah, me topé con un árbol. Es Me lo este. estoy llevando. Ah, qué divertido fue eso. ¿Verde con rojo? Sí, supongo, ¿no? Por los guantes. ¿O de qué color son los guantes? ¿No te acuerdas? Es que son rojos ya recientemente, pero no sé el original cómo eran. No me acuerdo. ¿Quién sabe? Creo que son verdes, ¿no? Porque me acuerdo que los shorts es el verde, pero no me acuerdo del guante. Creo que también. Verde con rojo, pues ahí está. Si les pudiese poner el agua. ¿Cuál? El agua, sí. A ver, ya compré al Hajime. Por ahí voy a comprar también. Voy a comprar también otro contrapeso. Ahí está. Frontal también, a ver, front loader. A ver, ya compré todo. Ah, diablo, este se acomodó la paja. ¿Tenemos paja ahí? Ajá. Okay. ¿Dónde estaba para ir a tirarla? Ah, sí, ahí está enfrente. Entonces la voy a tirar en el río. Y esa paja para... Ah, para los caballos, ¿no? Para los caballos, ajá. Ve, ¿Y güey, qué otros Franjita, perritos hay Franjita es donde otro estamos pedo, güey. Él soltando? acá dándole de comer a los animalitos, güey. Acá. Y Yo nosotros... destruyo el orden de acomodando los actores de cómo estaban. Y nosotros, jodiéndonos acá, matándonos, güey, con él. Ah, ¿sabes qué falta comprar también? Otro pinche brazo, güey. A ver. Compró otro pinche brazo a la verga. Voy a inventarle a qué tractorcito un movimiento final. Okay. Hasta movimientos especiales y toda la cosa. A huevo. ¿Por qué no? Yo que pues, neta, sin pedos puedo decir que pudiera salir un buen juego de hacer ese tipo de tonterías así. Las luchas en vehículos y cosas así, sería divertido. Un anime. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Hay que pensar cosas chingonas, güey. Ánimo. Ah, lo siento, lo Franjita, perdón. No, yo tuve la culpa. Yo lo incliné más. A ver, ya va a ir ahí Hajime Ippo a pelear contra qué tractorcito ahora, Ten cuidado. Se ve que es una bestia única. Que el tractorcito está listo para lo que sea. Muy bien. Creo que va a ser una a la vez. Sí. Es seguir como el camino recto. Sí. Más o menos, no está tan lejos. Ah, por cierto, vamos a tener que podar, ¿verdad? Porque está creciendo mucho el pasto. No lo sé. Puede ser. ¿Pero en la arena? ¿Sí crece? En una orilla, en la parte de una orillita. Ah, ya. Pues a lo mejor. Para más placer. ¿Y lo que me hizo de noticias de semana que estuvieron? Ya salió la nueva temporada de Castlevania, ¿no? ¿Ya la viste? Ah, no la he visto. Sí. Yo llevo 8. Me faltan los últimos 2. ¿Y qué tal, Franjita? Pues hay más o menos. ¿Sí salen los mismos personajes de la temporada anterior? Ajá. Y más nuevos también, ¿no? Me imagino. Sí, hay unos un par de nuevos. Ok. Que estoy viendo que como que se está basando más en la historia del... Ay, ¿cómo se llama este? El que salió para PlayStation 2, el... ¿Cures of Darkness? Ándale, sí. ¿En serio? Ajá. ¡Qué loco! Empiezo a escuchar, a sentir así la edginess, aquí sí. Sí, luego es que está ese a punto de salir corriendo. Me gusta mucho. A ver, Hajime no Ippo... contra qué tractor ni se puede subir o va a entrar a dos patas. Es su presentación, güey, está acá luciendo, a ver, como todo un champ. A ver, ahora sí vamos a ver de qué estás hecho. ¿Tú me dices? Sí, me estoy preparando para la batalla. Listo. Venga. No mames, está bien chiquito, güey, a comparación de qué tractorcito, güey. Simón, a lo mejor qué tractorcito debería ser más chiquito. No, pero si está bien verga, pues allí me no hipo, así es. Es chiquito. Tiene su velocidad, güey. No puedes alcanzarme, mira. Soy mucho más rápido que tú. A ver, espérame tonito. Ok. Chale, ¿dónde se supone que se deja la paja? Esa la dejas en donde está la tienda de animales, Franjita. Ah, no, pero ya aquí en el establo. Ah, tienes que construir un, como un, yo creo, para guardar la paja, entonces. Un granero o algo así. Cuando dejé el... ¿Vieron eso? Y Hajime no Ippo utiliza el peso del traje tractorcito a su favor. Eres mío ahora. Que cuando dejé el heno se empezó a llenar ahí el comedero.
Ah, que lo tienes que poner ahí como encima del comedor. O Ajá. en cierta zona de las caballerizas. Pues estuvo raro porque lo dejé ahí donde está el agua y se empezó a llenar el comedero del otro lado. Sí, se llena. Ahí mismo también así les llenas a las gallinas. Pues la primera victoria es para Hajime No, esto... ¡Ah! ¡A huevo! ¡Qué chulada, eh! ¿Viste la diferencia? Ahí se puede apreciar la diferencia de tamaño. Esto es todo un logro. Y el segundo round va a ser también limpio. Esto va a ser un 2-0. Una victoria. Flawless. ¿Y qué tractorcito está enojado? Más Yo le creo vale que que lo esté. le quedaría más al remolque este chiquito el apodo de qué bonito. Igual. ¿Estás listo? Este no es tan chiquito. Simón, vamos, vámonos. Venga. Ay, cabrón. No, de frente sí está cabrón. ¿Qué tractorcito se enojó y está usando un Kaioken? Un Kaioken. Aquí te voy a Un volcar, te voy a volcar, te voy a tractorcito volcar. quiere aparear Aparea. dime. Tractorcito, qué tractorcito. No podrás, no podrás. No, A no, no, huevo, no, a huevo, no, adiós. qué tractorcito, no. Hajime no Ippo ha ganado. Casi se Oh, sale. aún no está definido porque tal se puede caer y No, puede ya. terminar en empate. Yo estoy arriba, güey. Hay que... ¿Qué diría el referee? A ver. Porque se está cayendo, es posible que se caiga todavía. Y qué bonito quiere levantarse para ayudarlo y empujarlo. Ah, ya sé cómo, a ver. Oh, que la verga. A ver, espera. Tiene que haber una forma. Mira, me quiere jalar. Ah, huevo, a huevo, gracias. Ya gané gracias a ti. Oye, que te iba a desatar. A huevo. Ahí está, esta es la primera victoria de Hajime no Ippo, nuevo contendiente aquí del Coliseo de Tractores. Ya los que hayan ganado los dejamos así, ¿no? Como un diseño acá personalizado, como un personaje por si lo quieren agarrar, güey. A ver, aquí voy a dejar a Hajime no Ippo. Ah, se quiere vengar el qué tractorcito, güey. Fuera del ring. Sí, bien quedado, cómo lo iba de buenas de mi perspectiva, cómo te iba siguiendo. Puro bullying. Puro bullying, puro bullying. Aquí ya, ya es como la WWE, que ya habiendo ganado el título, ya te están puteando afuera. Dale, exactamente. Echando un montón. No, no puedo voltearte. Y yo puedo. A ver, ahí me hago para atrás. A ver, ¿qué hace? ¿Cómo voy a usar el brazo para darte la vuelta? Pero quédate ahí, quédate así. Bueno, ¿no te muevas? A ver, va. Ya me voy. Maldito. Ah. Homie, get me up. Casi, casi, ahí está, ahí está. Thank you. Te voy a volver a voltear. No, no, déjame, yo ya gané.
merezco mi título. Próximamente va la revancha. Entonces, mira, aquí en este pedazo de tierra que está como distinta, aquí podemos ir poniendo a los que ya hayan ganado. Entonces, aquí en esta esquina se queda Hajime no Ippo. Topó esta chingadera con el borde y se movió bien raro. Fue divertido. También no podemos abusarnos del juego, aunque no haya ganado. ¿Por qué no? A ver. El gusano rojo. Pero ese no ganó, ¿no? Bueno, si quieres. No era gusano de... rojo, gusano no de fuego. Ya. No yo creo gusano campeones. Rojo. Gusano de fuego. El gusano de fuego. A ver, vamos a comprar otra chingadera. O bueno, los que son vehículos únicos y tienen propiedades únicas de pelea, entonces esta tiene que estar ahí también. El rey escorpión, esta dice que se llama el rey escorpión, güey. ¿Cuál, el chiquito? Ah, ok. Madre, güey. Sí, el que trae franja se me parecería más como qué tractorcito, ¿no? Bueno, qué bonito. El rey escorpión, ahí está. El remolnito, ¿cómo sería? Remolinito. Optimus Prime, güey, tiene que estar ahí también, güey, aunque haya perdido, güey. Toma, gorda. Oh. ¿Ahí sigues, gorda? No tengo materia. Ah, va. Soy antimaterial. Soy Shadow Cat. A ver, también está este que era el rival. El rival de... Luigi. No. Es igual, pero otro color. Ándale, sí. Yo que este color negro vamos a ponerle el pedorro. El pedorro. El pedorro. Oh, es el tipo N. Oh, es el tipo N. Está haciendo bullying a ¿cómo era? ¿Qué remolquecito? ¿Sí? ¿Qué remolquecito? ¿O qué remolquito? ¿O cómo? Ah, dale, ¿qué remolquito? Y se puede hacer, le ponemos, ¡ah, caray! ¿Qué remolquito se defiende y ataca al Niga? Eso quiere decir que es un crimen de odio. No tuvo nada que ver que se defendiera. Un crimen de odio. No, pues ya los otros nada más son así como ni los hemos probado. Y saca su brazo. De hecho, le sabes que tiene esa ventaja, que con el brazo te puedes enderezar. Sí. Sí, güey, ese sí. Tiene esa ventaja, exactamente. Ah, podemos ponerle el negro de WhatsApp. Oh, mamón. El negro de WhatsApp. Lo sacas tú, güey. ¿Por qué no? A ver si te puedo ayudar a enderezar, Franquito. Te enderezó con... ¿Con la manguera? ¿Con el tubo? Ah, a Franja el negro de WhatsApp lo tocó con la manguera. De hecho, básicamente podríamos poner todo, nomás sería sacarle su nombre. Ah, mira, aquí está esta madre, güey, a ver.
Esperen, estoy acá. Fiat Itachi, Fiat. Órale, qué loco. A ver, aquí va a llegar un nuevo contendiente. ¿Y cómo se llama? Ah, buena pregunta. ¿Cómo le podría poner a esta? ¿Y qué remolquito está atacando a Gusano de Rojo? Quería ver si existía la posibilidad de voltear eso. Es poco, creo que sí. Oh, qué loco. Ah, no mames, esta madre sí va a ser otro pedo, pero a ver, espera, ¿cómo le pongo algo ahí encima? Sería un... Compatible Forestry Accessories o una bucket. Okay. ¿Le quedará esta? A ver. ¿Qué otras noticias hubo aparte? Bueno, yo mencioné la de Castlevania, ¿no? ¿Hubo alguna otra que ustedes checaran? No me acuerdo. Sí, aquí tampoco ni me acuerdo. A ver, nada más encuentro cómo ponerle su pinche brazo a esta madre y nos llevamos otro round. Ah, ya me acordé de una noticia. A ver. De lo de que anunciaron la serie de The Last of Us en Ah, HBO. HBO, sí, cierto. Y creo Sí. que la va a dirigir el que hizo la de Chernobyl. No la he Ah, Simón. visto. ¿La de Chernobyl está buena? Sí. Tampoco la he visto, pero todo el mundo dice que es muy buena. Sí, yo cuando pagaba la suscripción de HBO para ver los trones, la aproveché para verla. Y sí será cierto lo de los actores, que va a ser el actor que la hace de Jamie. Jaime, de Jamie Lannister, como Pues este Joel. sí lo confirmaron, yo lo vi como petición más que nada. No sé si Ajá, es lo que ya no entendí. porque vi que también estaban pidiendo que fuera esta Ellen Page, Ellie. Y bueno, mames, es absurdo. O sea, Pues sí se Ellie tiene como parece. que... Sí. Bueno, eso sí, Pero ya la... es muy vieja. Sí, quizás, sí, o a lo mejor le quedaba si lo hubieran rejuvenecido con CGI o algo así, ¿no? Pero también hubiera sido muy caro.
O igual que fuera de Sí. de Last of Us 2. Podría ser, por Ándale. ejemplo. Pero en así 14 años, pues se nota mucha la diferencia. Creo que tiene como 33 años la morra. Ajá. Sí, por mucho que quisieran enmascararlo, sí se iba a notar bien cabrón. Pero el otro sí se parece, así como lo ponen todo barbón. Y también la otra actriz que no la reconozco. Sí, una muchachita. No sé quién será. Ajá. Sí se parece un buen a Ellie. Sí, sí le quedaría. Pues a ver, ¿qué hacen? Ojalá esté chido. Pues HBO ha hecho buenas series, ¿no? Pues sí, se puede decir que recientemente ha hecho buenas adaptaciones. Por ejemplo, está la de The Boys, la de Preacher. ¿Cuál otra? Viajando con los Derbez. No tiene la sección de México, la que está como un chafa, ¿no? Sí. Sí, es así, pero pues ya ves que nunca, nunca falta. Ah, esta máquina sí está bien verga para pelear, pero... Pero es muy difícil de manejar, güey. No le puedo ni poner una chingada... un accesorio, güey. Ah, creo que en la tienda te dice con qué pieza es compatible, ¿no? Qué pendejo, a ver. No, no dice. Ah, también estaba la noticia de que en el remake del Resident Evil 3 el Némesis iba a poder entrar en los cuartos seguros. Sí. Pero ya después salieron con que no. Que como que lo malinterpretaron. A ver si como quiera, que noten la, como el gusto de la gente que le llamó mucho la atención esa. Bueno, yo vi más gente contenta, o sea, festejando que iba a poder hacer esos jefes en Némesis. Quién sabe, como quiera lo vea acá Capcom. Y dice, nada, pues a lo mejor una dificultad más alta, Némesis puede hacer eso. Ándale. En Dino Crisis los velociraptors podían meterse al save point, güey. Ah, sí, no me acuerdo de eso. Bueno, no, no me acuerdo si al save point, pero sí podían romper las puertas, güey. Meterse a los Ah, cuartos. sí. No me acuerdo cuál fue el. También me acordé un comentario que hizo, creo que fue un desarrollador. Que dijo Ajá. que estaba como que interesado en retomar bueno, regresar o hacer un remake de Parasite Eve. Ah, pues Estaría estaría bien. súper genial. Mira, nos dice Kellins en Twitch, Mod Boe, no entiendo. Mod Boe. Está en inglés, man. Are you speaking in English? Ah, y Player Perception en YouTube. Los streams de las Glitchlands son la definición de la hora extraña. Ok. Somos la hora extraña, pirata. Como todo. Pirata. Ah, ¿cómo chingados le pongo una pinche cargadora a esta madre, güey? No lo entiendo. No me dice aquí. ¿Tenemos perro? Creo que no, No. güey. Acabo de escuchar un ladrido. Puedes poner un perrito si quieres. No me da miedo. Puedes adoptar un Me va a perrito. morder. Adopta un perrito. Mejor voy a comprar un puerco. No entiendo esto que es. Hace falta poner un establo de puercos, No entiendo ¿no? esto Sí, que supongo. es. ¿Cómo se dice? ¿Posilga o?
Sí, creo que sí. O ponemos poner un nombre, ponemos ponerle porquería. Porquería. Una porquería. Ah, ya vi dónde están los pinches accesorios. A ver, amiguitos, les doy el tip. Los accesorios de los mods les van a salir en la categoría misceláneos. Porque, obviamente, mods, fucking mods. Okay. A ver, estoy entre... Oh, jo, jo. Va a ser una máquina de guerra muy interesante, la verdad. A ver. Esto es como una sierra o algo así. A ver. Oh, qué loco, güey. Okay, ya tengo mi arma nueva. Dime que es un dildo gigante. Ah, pues sí, tiene algo de eso, ¿eh? Entonces va a tener que enfrentarse contra el negro de WhatsApp. A huevo. La ñonga más poderosa saldrá duramente del ring. Sería un round interesante para finalizar esta noche de la hora extraña. Pues a mí sí, sí me llama la atención eso de que el Nemesis ahora tenga cosas distintas que en el original, ¿no? No me gustaría que sea exactamente igual, pero ¿creen que le cambien alguna otra cosa aparte de lo de que se metan los saves o cosas así? Le van a mejorar obviamente la inteligencia artificial y las armas que carga, quizá, ¿no? Que sea como el alien, el de Alien Isolation, acá hay un pinche fastidioso. Por ejemplo, sí, que se adapte un poco a ti, ¿no? Ándale. Que De no sea por sí, ¿no? predecible. En el original. Sí. Sí, yo digo que. O sea, el Alien Isolation se inspiraron mucho en Nemesis, ¿no? Ajá. Pues sí, a ver qué tal, a ver qué tal. También estaban, ahorita que me estaba acordando, también estaban regalando temas gratis, ¿no? De PlayStation, de heroínas, Ah, creo, ¿no? sí. Ajá. Por lo Por el del Día Día Internacional Internacional. de la Mujer, ajá, exactamente. Ah, espero todos puedan, bonito. Nunca me doy cuenta ya hasta que se acabó. Mira como el PlayStation ahorita está empolvando, sobre todo cuando puro Switch. Mira, la única desventaja de esta maquinota que traigo de guerra, güey, es que es difícil de usar, güey. Entonces va a perder contra el negro de WhatsApp. Pues ya veremos, pero... porque fuera de eso es una máquina chingona de pelea. A ver, lo que llegas ahí vengo. Sí, ah, bueno, eso sí, voy a 13 kilómetros por hora. Pase. Ah, que también Steam está regalando un juego. Ahorita se me olvidó el título. Pero se ve bueno, es como un juego de aventura gráfica. Okay. Así como de en un mundo donde hay puros robots y creo que no están, no hay humanos, no sé qué onda. Como Ah, que tienes okay. que investigar. Sci-fi. Ajá. Se ve interesante. Es Pero creo que lo iban. gratis. Ajá.
Creo que hasta mañana iba a estar. Voy a checarlo para bajarlo ahí en el Steam. Bueno, para agregarlo a la librería. Ajá. Sí, pues sí ha habido noticias, pero igual todavía está un poquillo relax, ¿no? No ha habido grandes lanzamientos ni algo así demasiado relevante que yo recuerde. Está el Twitter, pero según yo ya hablamos casi de todo lo que estuvimos compartiendo. Ajá. Sí, pues de lo más relevante. Está rara esta cosa. ¿Por qué? Pues ahorita que lo ves. Según es para ponerle la paja a los caballos. Bueno, a todos los animales. Ah, ¿es un vehículo? No, un accesorio para el brazo. Ah, ok. Pues ya voy llegando, pero es muy lento. This is boring. ¿Ves este tractor si es rápido? Más rápido creo que corre a 70 kilómetros por hora, tractores. Este corre a 65. El tren también es muy rápido, creo que corre a 80 kilómetros por hora. Lo único malo es que pues da vueltas está la vía, pero aún así si llega bien rápido. Esto te alcanza. Wow, tú diste la vuelta y yo apenas voy llegando. ¿Ese es tu Evangelion entonces? Pues más bien lo compré para ver lo de la paja. Ok. Pero pues sí, podría servir ese brazo a ver qué. Muy bien, para que te unas horas así a la Triple Threat Match. Entonces, con eso vamos a cerrar, ¿no? Gordito, ¿ya regresaste? No. No, todavía no. Ah, bueno. Bueno, el gordito no ha regresado, pero ahorita que regrese, vamos a hacer ya la Triple Threat Match aquí en el cuadrilátero de las Lichlands. ¿Compraron el castillo de arena otra vez? Sí, sí. Es el sueño de locos. Sí, güey, tener mi propio castillo de arena, güey. En mi rancho. Irrompible. Irrompible, güey, sí, güey, de acá de chingoneo. Mira, gordito, esta es la máquina que te está esperando, güey. Ven a pelear. ¿Es marca qué? Marca Hitachi. Hitachi. Tiene el pinche Tsukuyomi esta madre. Digo, el. No, ¿cuál? Sí, ¿cuál es el poder de Amaterasu, sí, no? Pues también. Ah, bueno, sí, también. ¿Y qué tractorcito le está dando la bienvenida al rancho? Al rancho. ¿Cuánto que ni puede subir por aquí? Ah, no, así lo logró. Gracias, gracias, qué tractorcito. Qué amable. Ya está esperado que el tractorcito quiere matar gente. Sí, ya lo veo. Bueno, entonces, Franjita, únetenos y hagamos de esto una batalla campal. A ver, esperen, antes de eso, denme un minutito, no sé, hagan algo ahí en lo que voy por tantita agua, esperen. Voy a poner el tractor nada más enfrente. Vale. No sé qué canción es esa, pero siempre la ponen en videos pendejos de YouTube. Ah, ahorita me voy a poner a ver videos de caídas en YouTube. Ya, Dios pendejo. Hace mucho que no veo videos de fails.
Ah, luego sí me da, está muy cagado. ¿Sabes? Yo era muy fan de un programa, no sé si lo llegaste a ver, Franja, que se llamaba Impractical Jokers. Ah, no. ¿No? Ah, sí, eran cuatro tipos que son amigos y se hacen bromas entre ellos. Bueno, no, no, sí, se hacen bromas, pero más bien, por ejemplo, se hacen retos para competir. Digamos que tienen que... Ah, es que no sé cómo explicártelo. A ver, que me acuerde de una. Ah, por ejemplo, luego están en un... Es como un tipo McDonald's. Y haz de cuenta que está uno atendiendo como si fuera el cajero o el que toma la orden. Y en un cuarto aparte están los otros vatos diciéndole qué hacer. Y por ejemplo, si llega alguien, ¿no? Y dile, ah, pues no, dile. Dile algo, no sé. Intenta seducirlo o algo así, ¿no? Y si no lo hace, o se rinde, pierde un punto, ¿no? Y al final, básicamente, el que tiene menos puntos le ponen una como. Pues broma, pero haz de cuenta que pues ellos se conocen, entonces le ponen bromas acá que saben que les va a costar mucho mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, un tipo que supuestamente ahí es como que le dan, ¿cómo decirlo? Acá un extremista así de que, ah, le dan asco los gérmenes o algo así, ¿no? Y le dice, no, mira, esto fue lo que pasó, tus llaves las pusimos en una de estas montañas de popó de elefante, tienes que agarrarlas. O algo así, ¿no? Y acá el vato acá, pues, con sus traumas no puede agarrarlo, ¿no? Y tiene que agarrarlos. Está divertido. Luego, a lo mejor no le hago mucha justicia como lo estoy describiendo, pero está chido. ¿Es de un canal de YouTube eso? No, lo pasaban en un canal en la tele, pero ya después lo encontré legalmente en la Bahía del Pirata. Lo encontré legalmente. Ya volví escuchando sus confesiones. Es que tienen como una página que se llama True TV, True.tv, y ahí suben los capítulos, pero pues en México no sirve. ¿De cuál estás hablando, gordito? De una serie así como de chiste que se llama Impractical Jokers. Órale. Yo que me gustaba mucho ver esa, aunque ya hace rato que no lo veo. ¿De qué trata o cómo es el concepto? Pues le decía a Franja que básicamente son cuatro vatos que se ponen retos entre ellos, ¿no? Y el que. Si, y si no lo hacen o se rajan o algo así, le quitan puntos. Y el que tiene más puntos, menos puntos al final, entre todos le hacen una broma, le seleccionan una broma pesada o un reto o algo así. Oh, va. Un castigo, mándale un castigo más bien. Okay. Bueno, ahora sí, a ver, gordito está en su esquina, yo estoy en mi esquina, franjita. Selecciona tu vehículo y ven a pelear. Ah, espérame, es que andaba Te esperamos, viendo qué onda con esto de la paja. te esperamos. Franjita está preocupada por los caballos. Sí, franjita es un ecologista. Que los esclaviza a los caballos, no los deja vivir libres y tomar sus propias decisiones. Se Pero los cayó la está paja de. salvando, güey. Los está salvando, güey. Pero qué tal si el caballo se considera no binario. El caballo se puede considerar no binario o se puede considerar una vaca o lo que él quiera, pero sigue siendo un caballo. A ver, ahí viene Ya hiciste granjita. enojar a los progres. Ahí viene granjita. ¿Estás listo, granjita? Ajá. Ve a tu esquina, a ver. Es que me da cosa eso, esa rampa. Ah, que tú ves una rampa ahí extraña, ¿verdad? Ajá. Franjita tiene glitchado ahí el juego. Ahí está. Bueno, entonces, ¿hay alguna regla especial o algo que quieran añadir a este enfrentamiento?
Pues no, creo que no. Yo hoy voy a decir que permito las coaliciones y Franja y yo nos uniremos para acabar con la dictadura. Ok. Esperaba eso, pero bueno. Sí, yo soy Fidel Castro y Franja es ¿cómo se llama? El Che Guevara. Está bien. Pues inténtelo, a ver qué tal les va. ¿Y tú eres ya sordas? Venga. Acabaremos contigo, Díaz Ordaz. Oh, rotan las llantas de ese vehículo que traes. Sí. Bueno, no son llantas, son cosas, pero... Y Díaz Ordaz arremete a qué monito con su brazo. Díaz Ordaz. Llega el Eva 1 a atacar a Díaz Ordaz. Ya me rebrujé con los nombres. El Eva 01 ataca por detrás. Esto es un handicap match en realidad, ¿eh? No me están... Me están haciendo un montón, pero Díaz mira, Ordaz mira lo que atrapa, puedo hacer, qué mira lo que puedo bonito, hacer, con mira tu lo que puedo brazo. hacer. Mira lo que puedo hacer. Este es La el gente poder. corea en el fondo. Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, Díaz Ordaz. Y Díaz qué bonito. Ordaz, Díaz Ordaz, exactamente. ¡Ah, qué bonito! Es muy Digo, qué fuerte. Y qué tan toxito se defiende, pero... Perdió. Aún así, de plataforma. Y ya me estoy regresando, mira, porque también mis orugas son muy fuertes. Pero desde abajo, ¿qué tractorcito intenta vencer a Díaz Ordaz? No podrás, no podrás. ¡Ah! ¡Ah! Todavía estoy adentro. ¡Qué tractorcito! ¡Qué tractorcito! Vamos, Franja, tú eres el único que puede acabar con Díaz Ordaz en no este puedo momento. Subir. Y Díaz Ordaz sale de la plataforma. Aunque ahí era la entrada, ¿no? Pero bueno, está bien, entonces... Si me sacan por aquí, a ver, tengo una regla. Si te sacan en la entrada, ya sí. La regla es que si te sacan en la entrada, volvamos a nuestras esquinas y el round comienza otra vez. ¿Qué les parece? Yo digo que no, porque perdiste. Pues por eso, para que no te... ahí mismo en la entrada. Ahora que si no quieres, mira, no importa... Porque ahí, el buen Franjita está bastante vulnerable. Franjita, ya voy, no dejaré que Díaz Ordaz acabe contigo. Mira nada más, qué poder. No, qué tractorcito está volteado. Y Díaz Ordaz le mete la mano en el culo, qué tractorcito. De todo se vale, güey. Le está tocando su contrapeso. Es un movimiento especial, ninja, güey. Mira nomás. Adiós. ¡Ah! Pero qué tractorcito se lleva consigo, ya soldados.
A ver, ay, pero no más digo que Franjita. Granjita todavía está ahí, Si se cae Granjita, todavía va a seguir en la pelea, güey. No, Franjita. No lo voy a dejar que se regrese, güey. Eso, Franjita, no puede regresar. A huevo, ya se vino. A huevo, ya estamos los tres afuera. Entonces aquí sí, esa regla sí debería aplicar de que nos vayamos a la esquina ahora sí. Pero qué tractorcito le mete un golpe a... Y a Sordaz por atrás, aunque están fuera del ring. Sordaz. Te mamaste con ese pinche nombre. Ya me quedé atoscado. Ah. Franjita se cayó también. ¿Y qué tractorcito se lanza de la plataforma sobre Díaz Ordaz? Hace la plancha, haciendo la plancha. Ah, caray. ¿Qué? Vi como que otra rampa y... y no, es este... Con razón se me hacía raro ver ahí el piso parejo. Y parece que ya Sordaz tiene preparada su carta trampa, poner a pueblo contra el pueblo, haciendo que Franjita ataque al que tractorcito. Sí, le lavé el cerebro con un poco de doctrina. Ese es el ultimate de Sordaz. A huevo. El Lavadoski. Ah, no puede ser que mi trasero imperial no pueda subir por esta rampa. Bueno, ya vi qué es lo que realmente tengo que mejorar aquí y es esa pinche rampa. Para que cualquier vehículo pueda subir porque está cabrón. Sí, Panko viene avanzando de lado. Es más, hay que ponerle de Franca el cangrejo entonces, porque camina de lado. El cangrejo. Ya estoy subiendo. Sí, sube. No. Puede ser como en vez de gente cangrejo, como en South Park, tractor cangrejo. El tractor cangrejo. Empújame, que tractorcito. Venga, empújame, empújame. Eso, gracias. Y acá me empuja Franja a mí. Ahora sí. Este es el round definitivo. Quien gane esta ya se lleva la de la noche. Aquí donde estoy parado se ve como si fuera, si siguiera el camino. Ok. Franjita, tienes un mapa glitcheado bien loco. Bueno, ¿están listos? Yo estoy listo. Espera que tractorcito, no hagas trampa. Me salí del tractor. ¡Uy! ¿Y qué tractorcito amaga? ¡A Díaz Ordaz! Amaga. Aunque atacando a traición, ¿eh? Amagó a Díaz Ordaz, no lo atacó. Como dijo, école, école, Díaz Ordaz. Bueno, a ver, no, que muy pinche cabrón matando estudiantes. A ver, pinche. 3, 2, 1, round final, vámonos, ahí. Qué tractorcito, cangrejo, todos odian a Díaz Ordaz. Yo sí estaba gritando a Díaz Ordaz. Dios. Ah, que de hecho de Díaz Ordaz le vino también poderoso, porque es muy poderoso, porque no sé si vieron un pendejo que puso ahí en Twitter, o sea, aquí de que cómo me gustaría ser este presidente básicamente, y aplicarle lo del 68 a las
del ministro que están marchando. Ah, sí, vi. ¿Quién puso esa pendejada? ¿Un pendejo? No, pues sí, pero... era, supuestamente era... ¡Ah, no! ¡Qué tratorcito, no! ¡Adiós! Parece ser que... el malvado Díaz Ordaz va a ganar esta partida, güey. Casi no se mueve. Ah, qué buen round. Franjita lo está dando todo, güey. No, Franjita, tú puedes. Acaba con el malévolo Díaz Ordaz. Es muy fácil voltearlos. ¡Ay, ganado! A huevo triunfó el mal. Pero todavía falta un round, ¿no? No, güey. Son dos, ¿no? Pero gana. O sea, uno fue empate porque caímos los tres. Pero el primero igual lo gané, ¿no? Y ya ni sé, según yo han sido dos, pero no sé, no con. Que van dos, nada más, ¿no? Pues mira, haz de cuenta que... aquí es la pelea, te vuelvo a voltear y es muy fácil. Y ya, yo gané. Mira. No podrás vencer tan fácilmente a aquel tractorcito. Díaz Ordaz, acabaré contigo. Imagina que hubieran sacado una película del santo contra Díaz Ordaz, que hubiera estado bien chingona. Ahí está, está volteado. Pues... el santo contra la mafia del poder, qué divertido. Contra la mafia del poder, güey, sí estaremos. Hay que hacer una animación. Una caricatura, algo así. El santo contra la mafia en el poder. Ah, qué pedo, está volteado el negro, güey. Ah, lo volteó, qué tractorcito. Juego. Bueno, aquí está el campeón indiscutido. Que ni lo pueden voltear. Pero ni chocando con él así bien verga. Es bastante poderoso. Díaz Ordaz. Ser Díaz Ordaz. Campeón. Nuevo campeón de la noche. Es el tractor más poderoso de aquí. Tiene que vencer. Tiene que vengarse. ¿Qué tractorcito lo logrará? Le voy a hacer T-bagging en su cabeza. Huye, qué tractorcito. Huye. Ay, güey, puedes tener las cuatro motosierras, güey. No sé si sirve de algo, pero... ¿Las cuatro motosierras puestas? Sí, desde las cuatro. O sea, son exactamente lo mismo, güey. Pero puedes tener cuatro en la mano. Ah, ok, el diseño. Sí, ¿ya viste? Ah, güey, ya se lleva Díaz Ordaz. ¿Quién se lo lleva? ¿Granjita? Ah, no, la gorda se lo lleva. ¿A dónde te llevas al... nuestro señor presidente Díaz Ordaz, el más poderoso? Tengo que aprender cómo se maneja para poder vencerlo. Muy bien. Pues no, la verdad es que sí está muy pendejo, güey, que la banda piense así tan extremo, ¿no? En realidad, espero que sirva de algo y que salga muy bien todo lo de mañana, ¿no? Yo pues sinceramente no sé si voy a trabajar o no. Mañana lo sabré, temprano. ¿Entonces siempre no renunciaste? ¿Aún o no? ¿No perdiste trabajo? ¿Aún es que no, has dicho no? Que te has quedado sin trabajo. Sí, pero... eso fue hace ya tiempo, güey. No, fue en la semana, ¿no? Porque me acuerdo que... ¿cuál fue tu cumpleaños? Ah, no.
la semana pasada y dijiste que te has quedado sin trabajo. Bueno, sí, pero nada más fue unos días, digamos que me mandaron a descansar, pero al final sí, ya me acordé. Me mandaron 3 días a descansar, pero sí, conservé el trabajo por ahora. Ah, okay. Ay, por ahora. Por ahora, sí. Porque es raro, puede terminar en cualquier momento. Tengo que encontrar la forma de vencer a esas hordadas. Bueno, ahí pueden ver a Gordito rifándose un tiro contra Díaz Ordaz, el inamovible señor presidente. Sí está muy cabrón, ¿eh? Yo creo por el peso, güey, de la máquina, no sé qué pedo, wey, ni lo mueves, güey. No. Está muy cabrón. Optimus, ayúdame. Ahí voy, amiguito. Ahí voy, amiguito. ¿Cuántos caballos tenemos? Dos. Ok. Me voy a comprar un caballo entonces. Les puedes cambiar el nombre. Vamos a ponerle uno pendejo. A la madre. ¿Qué estás haciendo, granjita? Se ve divertido desde lejos. Está dándoles de comer a los caballitos, ¿no? Pero es que está, es, bueno, Pues no sé si mi se animación supone. ahí se veía, pero se veía hace un montón. Que se supone que es para ponerles cama de paja a los caballos. Ok. Ah, caray, pero ¿dónde se echa? ¿Quién sabe? Ahí ¿Qué está, mira, hay? ahí está. Ah, sí, es por aquí. Ah, ya se cayó. Sí, es ahí, pero ya se cayó. Esa punta que le compraste a esa madre es para hacer eso con la paja. Ajá. Ok. Ahí compré el caballo. ¿Cómo le Ajá, cambia el eso nombre? está chido también de este rancho que hicimos aquí, ¿no? Para probar todas las madres que no podemos comprar en el otro porque somos pobres. Ajá. En el menú de, bueno, en la pestaña de animales, en Escape, ahí les cambias el nombre. Ah, okay. Y ya le puse a la pinta, le puse Epona. Sí, ya lo vi. A este lo voy a poner. A ver, yo me voy a ir a comprar mi caballo. Ustedes bien felices, ¿no? Y me excluyen. Yo tengo dos caballos, uno se llama Nalgas. Qué bonito. Qué bonito, gordito. Ahora me lo voy a subir a las nalgas. Tin, 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 La tin, huevo. tin, Entra al mundo, Marlboro. tin, tin. Necesito sugerencias para aprender a fumar. Llama a este número. Por un mundo lleno de tabaco. Marlboro. El caballo nalgas está de vueltas en el establo. Sí, a huevo. No es un mal nombre, güey, nalgas, güey. Qué chido. ¡Corre, nalgas! ¡Corre! Me da mucha risa cuando dice ahí monta las nalgas, ¿no? Me he puesto las nalgas. Ay, qué pendejo. También puedes limpiar. Dale. Ándale. El gordo está limpiando las nalgas. A ver. Limpiar nalgas. Ah, eso es genial. Ando aquí checando las opciones. A ver. No veo lo de los trenes que decía franjita. Creo que... Ay, ¿dónde lo vi eso?
¿Quién sabe? Pero bueno, me voy a comprar mi caballo, a ver. Ya se rompió nalgas. Epona y Ember. Palomino, Pinto, Grey, Chestnut, Bay, Black. Pues un pinche güero, ¿por qué no? ¿Por qué se quita el caballo? A ver. Tienes que ¿Cómo se darle quita? enter. Bueno, espacio, perdón. Como confirmarlo. Y luego aparece en el establo. Ajá. Simón. ¿Viste cómo se ve eso? Sí. Ah, sí, aquí está. Renombrar. Ah, okay, aquí lo puedes renombrar, a ver. Le voy a poner agrio. A ver si en la semana le seguimos al Shadow of the Colossus, ¿no, gordito? Sí, estaría bueno. A huevo. Estaría bueno seguir jugando. Está muy bueno. Pero como a poco con multijugador. No, No, nada o sea, más. básicamente, luego nada más me estaba acompañando ahí, viendo Ah, lo que estaba ya. comentando. Ah, no mames. Sí, corre, güey. Vas a poner, vas a, de tanta comida, Franja, vas a dejar nalgas gordas, ¿eh? Estaba viendo que no lo contaron de eso. Creo que lo desperdicié ahí. Lo bueno es que hay dinero para Ah, se seguir comprando. maneja como un carro el caballo, güey. Está cagado. Y puedes hasta saltar con tu caballito, güey. Qué loco. ¿Dónde se supone que se echará eso? No será aquí en donde está la marca. Ahí por donde está. Ah, estoy atorado. Y aquí me voy a poner. Aquí por donde está este. ¿Qué Ajá. remolquito? Hay ¿Qué una marca así remolquito? como de. No sé qué sean estos. Si comedero, el comedero o algo así. Ajá. Es el comedero. Pues estoy aquí, hija. Muy bien. Pues con eso terminamos, yo creo, ¿no? Ya es la una, amiguitos. Ah, pues Simón. sí. Déjenme guardar la De partida. A ver, voy a guardar. centrismo porque aquí son las 12. Bueno, sí. Chan, chan, chan. ¿Sí? Como siempre, un poco de efecentrismo. No, sí le dimos un ratito, como 2 horas. 2 horas con 7 minutos. La Fue construcción del divertido. Coliseo y buenas modalidades ahí. Campeón de la noche fue Díaz Ordaz. Hay que enfrentar la siguiente de Azordaz contra el negro de WhatsApp. Ah, va, muy bien. Ahí están las nuevas matches, ¿no? Falta que Minos cree igual su máquina y ya lo hagamos la campal ahora sí.
Bueno, pues despídense, amiguitos. Algo que quieran decir para finalizar. ¿Quieren recomendar algo? O mandar algún saludo, o dar algún mensaje o cualquier cosa. Ah, me da flojera. A mí no se me ocurre nada. Muy bien, tenemos el cerebro frito. Exactamente. Entonces, pues, con eso entonces nos vamos. Adiós. Adiós, extractorcito. Adiós, nalgas. Adiós. A ver, detener. Adiós, Superman. Bye, 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 bye.